Bueno amigos, buenos días para todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy estamos por acá en Antigua Guatemala. Por primera vez estamos por acá. Acá tenemos a Elena. ¿Cómo estás, Elena? Bien, aquí, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Y Sonia qué dice? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y un saludo para todos aquí. Feliz, estamos aquí compartiendo unos momentos. Guatemala. En Antigua Guatemala, acá está Chico, mire. Hola Chico, ¿cómo estás Chico? Vaya, vaya. Y por acá tenemos a Yasmin. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, saludos para todos. Bueno, entonces estamos acá por primera vez, amigos, visitando este lugar bonito, porque a mí me encanta el lugar. Bueno, entonces como les comentaba, va que acá estamos en este lugar. Y si ustedes se van a estar preguntando por qué no vino Toñita ni Dayana, Toñita no vino por motivo los niños que cuestan un poco más. Pero por esa razón le dije yo que no viniera, que se quedara. Entonces, solo nosotros nos venimos para acá. Y Dayana igual no pudo venir porque por su embarazo, porque es mejor prevenir, ¿no?, que lamentar. Ajá, entonces solo nosotros nos dejamos venir para acá en este lugar. Y ya como ustedes tal vez pueden chequear, ya estamos a donde está el arco. Miren, impresionante y bonito el lugar. ¿Te encanta el lugar, Yasmin? Está bonito igual el parque y el museo. Sí, eso sí es muy cierto, ¿no? Pues bonito, pero lástima que estaba cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Y les cuento que hoy sí trajo por primera vez su hijo Sonia. Sí, lo traje a pasear a Chico. Sí, como, bueno, como el padrastro de Sonia vino a sacar unos documentos por acá y pagó un viaje. Entonces aprovechando, nosotros nos venimos adentro. Ajá, nos venimos para acá. Y nosotros solo venimos a grabar acá. Y así es como fue que nos pusimos de acuerdo y acá estamos ya en Antigua Guatemala. Sí, está bonito, ahí hay palomitas. Sí, yo no sé bien sobre la historia de esto. No sé que se diga al 100, no me imagino. Y no sé por qué. Pero la verdad hay bastantes casas antiguas. Sí, hay una y vamos a ver. Vamos caminando para allá. Pero ahí tienen cuidado, miren su camino. Miren ustedes, acá venimos muy contentos porque estamos contemplando este lugar porque es bellísimo. Es bastante bonito, me encanta el lugar. Entonces, nosotros por acá estamos ya. Por primera vez venimos por acá a chequear esto. Porque la verdad solo en los videos miro yo que la mayoría vienen a grabar acá, la mayoría de los youtubers. Ajá, y los anuncios también. Qué lindo. Ajá, qué lindo. Sí, está casi el museo antiguo como está aquel. Sí, yo creo que sí. Sí, pero ya más. Sí. La verdad es bastante impresionante porque acá la mayoría han venido a grabar, la mayoría de youtuber. ¿Me sabes dónde fue que me di cuenta de eso por primera vez? Un video. ¿Dónde? De Luisito Comunica. Ajá, porque dicen que él andaba aquí. Ajá. Entonces por esa razón yo me quedé con las ganas de venir por acá. Y lo bueno que estamos acá pues y estamos viendo el lugar y la verdad es impresionante. Me encanta, yo creo que llevan más cámaras, sí, ¿verdad? Ahorita Luisito anda en Honduras, en Salvador. Salvador andaba, pero ahorita creo que ya se fue. Anda dando vueltas en todos los países. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Miren ustedes, qué bonito lugar. Y por acá, mira, han venido a sacar unas actuaciones, lo de las novelas, tal vez se han dado cuenta, sí. Ah, sí. Que han grabado acá de Guatemala. Sí,
rato hay unos muchachos allá están tomando fotos. Ajá. Cabal. Entonces, acá es bonito por el lugar, a mí me encanta. Y es bellísimo. Hasta hoy fue que nos venimos por acá. Y miren ustedes. Sonia, ¿ya viste, ve? Mira el lugar. Está como que abandonadísimo. Está como abandonado el lugar. Sí. Ay, aquí igual también tienen las mismas dos figuras. ¿Mira? Sí. El arco. ¿Será que ese es otro museo? Yo digo que sí, mira. Hay como una cabeza para la cabeza. No me quedo viendo. La verdad creo que sí. Pero va a ser. La verdad que sí. Sí, y la verdad, tal vez pueden ustedes chequear, amigos, el volcán. No sé cómo se llamará ese volcán. Pero por lo que sé que pero sí es. La verdad que se mira como que la capital, ¿te acuerdas que la capital cuando vino se miraba todo? Se miraba todo, y se eso sí. Que es en el mismo lugar, pero allá está diferente. Sí, eso sí, muy cierto, eso está. Sí, porque como allá está como entre bajadas. Sí, la verdad no es igual que acá. Los que hacen trabajar se miran todos estos canciones, siempre que se ven, tu tía se empezó a reír. Ah, sí, la verdad sí. La verdad sí, y acá es bien bonito porque me gusta el arco porque tiene figura de reloj. No sé si, si estará funcionando, no se mira. Pero me imagino es por el adorno. Ajá. Bueno, hasta. Ajá, está bien. Chico. ¿Cómo te sentís? Fíjate que muchas personas estaban confundiendo por qué Sonia sale a pasear sin su hijo, dice. Que lo que pasa es que mi mamita también no me deja que lo lleve a lugares también porque dice que es muy peligroso. Sí, por ejemplo, ese día. Cuando fuimos al río, no lo dejé. Sí, le pedí permiso a mi mamá y ella me dijo que no. Sí, por porque el niño le puede pasar algo en el agua. Se puede ahogar, que a veces. Porque ella quiere el bebé como si. Ya, pues mira para atrás. Ah, sí, están tomando fotos. No, pues fíjate que acá es bien bonito porque es primera, la verdad es primera vez que vengo acá en Antigua Guatemala. Primera vez también yo. Sí, igual bueno, que en la capital, vez. Primera vez que yo vine. Ajá, es primera ya, vez. Ya he venido como 6 años. ¿Está ¿Ah? Ah, son como. No, pero son como figuras de. Estatuas. Estatuas. Sí, son estatuas. Ajá, son estatuas y acá sí está bonito, la verdad está impresionante. Ajá. Ya que aprovechando y no es el tiempo, se está grabando acá. Sí, bien, mira, qué bonitas las palomas. Sí, nosotros. Qué bonita. Que así es el padre de Sonia, porque vino a pasear. Sí, vino a sacar unos papeles y nosotros aprovechamos de venir aquí a pasear. Sí, sí. Cuando hay oportunidad hay que venir. Cuando sí. No hay, pues no. Cabal, eso sí, muy cierto. Cuando hay oportunidad, pues ni modo es de aprovechar y cuando no hay, pues. No estás tocando ahí, pueden abrir ahí. Entonces hasta acá estamos, miren ustedes. Estamos un poco retirados de donde venimos. Porque estamos aproximadamente como a 2 horas y media, creo. Como a 2 horas. No, salimos para como 4:30 o 4:40. No, 5 nos venimos de la casa. Sí, la verdad, sí, porque. Igual yo también, yo venía. Pero sí, calculamos como a 2 horas y media de Antigua para donde estamos, la aldea. Sí, eso sí, muy cierto. Arreglaron los documentos, viene. Arreglaron los documentos, bien. Ajá, bueno, creo que voy a dejar este video por acá, amigos. Fue un gusto de estar acá con ustedes y si algunas personas nos van a ver acá, pues les deseo un fuerte abrazo y saluditos para todos.
Espero que les guste el video, dejen su like y comenten. Adiós.